Es un movimiento que empieza y es dirigido por estos criollos descontentos. Y hay un organizador, uno que planeó la insurrección, que se llama Ignacio de Allende, y otro que es el vocero de esa insurrección, el padre Hidalgo. ¡Muera el mal gobierno! Lo que hace Miguel Hidalgo en 1810 es lanzarse prácticamente a una cristiada, lanzarse a una guerra santa. Yo creo que cada uno de ellos jugó un papel. Ninguno es padre de la patria realmente, yo creo. Son personajes que dieron su vida por lo que creían, porque sí murieron por su causa. En el año de 1810, en los antiguos territorios de la Nueva España, lo que hoy conocemos como México, se da inicio a un movimiento social. Desde hace casi 300 años, el territorio que antes poblaban mayas, mexicas y otras civilizaciones precolombinas es parte del Imperio Español. Hay una serie de crisis agrícolas a finales del 18 y principios del 19 que van a afectar a la sociedad, sobre todo a los estratos socioeconómicos más bajos. Y esto yo creo que va a ser también un caldo de cultivo del descontento, ¿no? A principios de 1808, Carlos IV, rey de España, forma una alianza con la Francia de Napoleón I para adquirir más fuerza en la guerra que libra con Inglaterra. El rey exige a sus súbditos en América el envío de más fondos y recursos para financiar el conflicto armado. La corona española, inmersa en una serie de guerras, inmersa en una serie de conflictos internacionales, aumenta de una manera drástica las medidas de exacción fiscal hacia toda la población novohispana. La agricultura tiene serias crisis que van teniendo impacto cada vez mayor en una sociedad que va aumentando en número. Entonces, no es tan fácil darle de comer a toda la sociedad novohispana. Para este momento, el virreinato de Nueva España tiene 6 millones de habitantes. 5 millones son indígenas. De resto, la mayoría es mestiza o criolla, y solo una minoría está integrada por españoles dedicados principalmente al comercio. Las dificultades económicas, aunadas a las turbulencias políticas en España y al surgimiento de una serie de ideas liberales nacidas de la Ilustración, tendrán graves consecuencias para el virreinato. Los criollos comienzan a sentir un hambre de libertad. Los criollos, en términos generales, son lo que llamaban los nacidos y criados en la tierra, en América, ¿no? Hay gran diversidad en todos estos sectores, pero los sectores más altos, los sectores preparados, los sectores profesionistas, digamos, tienen una serie de aspiraciones de una mayor participación en la vida política de su país. Así como surge la palabra criollo para identificar a los nacidos y criados en América, los españoles y recién llegados a la Nueva España reciben su propio sobrenombre, los gachupines. Un término que comenzó a ser prácticamente un estigma cada vez más fuerte hacia el peninsular. Gachupín se convirtió en sinónimo de explotador, gachupín se convirtió en sinónimo de todo aquel español que venía a hacer riqueza a América, pues esta relación entre criollos y gachupines se convirtió en una relación cada vez más conflictiva. Dentro de este grupo de criollos se encuentran los dos hombres que han pasado a la posteridad como los portavoces de los agravios que sufría una gran parte de la población novohispana. El sacerdote Miguel Hidalgo y el capitán Ignacio Allende. Hidalgo es una persona muy preparada. Él estudia en el Colegio de San Nicolás desde los 12 años. Él hablaba varios idiomas. Por supuesto, hablaba el castellano muy bien, escribe muy bien,
hablaba el latín, el griego, lo escribía, hablaba otomí, quizá algo de náhuatl, el francés, el italiano. El cura Hidalgo había sido, como sabemos, cura párroco en distintos sitios del gran obispado de Michoacán. No es un cura de pueblo, es un cura considerado para finales del siglo XVIII como el mejor teólogo de su diócesis. Ignacio Allende tiene cierta formación militar, pues ha hecho parte de las milicias novohispanas creadas por la colonia española con el propósito de mantener la hegemonía comercial y militar de España en sus colonias en América. Allende nunca ha peleado una batalla. Sabe de estrategias militares porque lo ha leído en un manual, pero nunca peleó una batalla. Hidalgo y Allende comparten el descontento de la mayoría de los criollos. Pobres de nosotros, los infelices criollos, acosados por las deudas, la iglesia quebrando y el gobierno de estos borbones bribones. En sus tertulias que tenía allí con los de Taximaroa y en esa zona, pues a veces decía cosas que escandalizaban a algunos de los visitantes. El gobierno de la iglesia está manejado por ignorantes. Las cosas tienen que cambiar. Por su condición de sacerdote, la conducta de Hidalgo, un hombre al que le gustaban las fiestas y actuar en obras de teatro, despierta críticas. Cosas así lesionan las almas y producen culpables pensamientos. El capitán Ignacio Allende también participa de las tertulias. Fácil sois a las tentaciones. Yo creo que él había tenido varias esposas y en la última se le había muerto. Había tenido 4, creo, hijos con distintas mujeres y era un hombre muy atractivo aparentemente, con mucho encanto personal. La crisis económica que vive la Nueva España afecta a las familias criollas como las de Hidalgo y Allende. La familia Hidalgo tuvo ranchos y haciendas en distintos lugares. Tenía las haciendas hipotecadas, tenía las haciendas comprometidas, no tenía la liquidez para acabar con esos préstamos. Adiós, suerte. No podemos pagar la deuda de la guerra española. La iglesia ha tenido que vender todos sus tesoros. Habráse visto mayor atrevimiento. Entre 1807 y 1809, la familia Hidalgo entra en una situación desesperada porque al no pagar, pues se está ya procesando el remate de las propiedades de la familia. Ve con cuidado, hermano, hay mucho ladrón. No te preocupes. Deben 7,000 pesos, no tienen el dinero, luchan mucho, están a punto de perderla, a tal grado que en 1809 muere loco Manuel, el hermano de Hidalgo. Miguel. ¿Qué pasa, Mariano? Manuel ha muerto. Hay en Hidalgo un gran resentimiento contra España por sacar fuera a los criollos de los altos cargos y también por llevarlos a extenuarlos económicamente mediante esto. ¿Y ahora qué hago? Es decir, es un golpe tan fuerte y ahí sí hieren a todos los sectores. Al más rico y al más pobre, todos les salen perjudicados. En 1808, Napoleón I invade España. El rey Fernando VII es derrocado y la corona española es ocupada por José Bonaparte, hermano de Napoleón I. Esta usurpación crea un clima de incertidumbre nunca antes visto en los territorios americanos. Todo esto va a causar muchísimo disgusto y malestar en la población. Porque por primera vez un intruso está gobernando sin ninguna base legal y además los americanos, los criollos, sienten que ha habido pues un abuso de autoridad y que no tienen gobierno legítimo. Molestos por la deposición del rey legítimo de España, un grupo de novohispanos, con el apoyo del virrey José de Iturrigaray, intenta formar una junta integrada por criollos.
los españoles peninsulares se asustan y piensan que si los novohispanos hacen una junta, pues puede desembocar en una independencia. La idea provoca la reacción inmediata de algunos peninsulares. ¡Su Excelencia! Quienes organizan una conjura para destituir al virrey a quien consideran un traidor. Se hace una conjura, es una verdadera conspiración, porque es en contra del virrey, en la que participan pues, destacados peninsulares que viven en la Nueva España y que van a dar un golpe de fuerza apoyados en los comerciantes de la Ciudad de México. El virrey depuesto es enviado de inmediato a España y los criollos que organizaron la Junta de Gobierno son enviados a la cárcel, donde algunos mueren de forma misteriosa. Dos años más tarde, en 1810, España sigue en poder de Napoleón I. En la Nueva España, entretanto, el descontento se ha generalizado, lo que favorece la formación de conspiraciones en contra de la nueva autoridad virreinal, a la que consideran traidora y más bien inclinada hacia los franceses. Es necesario que nuestro movimiento se dirija hacia el centro, hacia la Ciudad de México. La posición más cercana que tenemos hacia el norte es San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí se encuentra acantonado Calleja. Y no solo él. Bajo sus órdenes se encuentran José María Hidalgo. ¿El hermano de don Miguel? El mismo. Y a pesar de ello, ¿usted cree que el señor Hidalgo aceptará? Por el bien de nuestros planes. Espero que así sea. El cura Miguel Hidalgo luce como la persona ideal para encabezar un alzamiento contra el nuevo poder virreinal y cuyo objetivo primordial es construir una junta de gobierno que tome el poder a nombre del depuesto rey Fernando VII. Se considera a la conjura de Querétaro de 1810 el antecedente directo de la Guerra de Independencia de México. Allende y el resto de los conjurados de Querétaro ven en este sacerdote a un líder que hará que muchos otros se sumen a la causa. Hidalgo reúne varias cualidades para convertirse en líder del movimiento. Habla varias lenguas indígenas, es un sacerdote con poder de convocatoria y está relacionado con las altas esferas de la sociedad. No olvido los buenos años que pasamos en Valladolid. Yo tampoco, Miguel. Proponen que sea un sacerdote quien dé la voz. ¿Qué ocurrió con tus haciendas? Así era una forma de hablar, dar la voz de insurrección, dar la voz de libertad, dar el grito de insurrección. Son metáforas de la época. Con la situación política y la madre patria en manos de esos ateos franceses, Napoleón, no sabemos lo que pasará. No sabemos. Hidalgo participa de algunas reuniones secretas en Querétaro. Está al tanto del plan que traman los líderes de la conjura cívico-militar, entre los que se encuentran los capitanes Ignacio Allende y Mariano Abasolo, además de Juan Aldama, José Miguel Domínguez y la esposa de este, Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Hidalgo y Allende se unen y comparten la voluntad de establecer una junta de americanos que gobierne el país en la ausencia del depuesto rey. Y hay un organizador, uno que planeó la insurrección, que se llama Ignacio de Allende, y otro que es el vocero de esa insurrección. Y eso va a traer conflictos después. Si bien la conjura de Valladolid ocurrida en 1809 fue desmantelada sin mayores consecuencias, no ocurriría igual con la de Querétaro en 1810. Apenas esta es descubierta, las autoridades ordenan la aprehensión inmediata de Allende, Aldama y el resto de los conspiradores. Allende decide, después de las 5 de la tarde más o menos del sábado, irse a Dolores a ver al padre Hidalgo. Miguel, la conjura ha sido descubierta. ¿Qué dices? Doña Josefa nos ha avisado, todo ha sido descubierto. Vienen a por nosotros, están muy cerca. En la población de Dolores, los conjurados deciden seguir adelante y lanzarse a la lucha armada. Si todo ha sido descubierto, lo más oportuno es que vayamos hacia el norte. Estamos perdidos, don Miguel. Sí, aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines. La propuesta era tomar rehenes de españoles europeos e ir a la Ciudad de México y canjearlos por el gobierno famoso de la Junta. Ellos querían su Junta.
y para eso llevar rehenes y obligar a las autoridades en la Ciudad de México a cederles su junta. Vayan por los gachupines y métanlos en prisión. Liberen a los reos y alerten a la gente. Esta insurrección, pues, tiene quizá la feliz circunstancia de que coincide con un domingo 16 de septiembre, cuando toda la población del curato acude a la cabecera a la misa del domingo. En la madrugada de ese 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Hidalgo convoca a la misa patronal del pueblo. Este acto se conoce como el Grito de Dolores y es considerado el inicio de la Guerra de Independencia de México. En ese momento es cuando se dan cuenta, pues, que el señor cura, pues, ha suspendido la misa porque dice que los gachupines van a entregar el reino a Napoleón. Lo que se denomina como el grito es producto de una elaboración posterior al movimiento de Hidalgo. Hidalgo jamás tocó la campana. ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el gobierno! Eso es parte de la historia de bronce, es parte de la historia que se va a empezar a construir al calor de México como una nación nueva que intenta buscar sus mitos fundadores. No hay un grito. Eso es una metáfora para decir que se inicia una insurrección. Hay una arenga desde el balcón de la casa de Hidalgo. Lo que hace Miguel Hidalgo en 1810, el 16 de septiembre, es lanzarse prácticamente a una cristiada, lanzarse a una guerra santa en un discurso que incendió toda la región y al cual se fueron sumando contingentes de todas las poblaciones por las que fue pasando, obviamente también siguiendo el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Es un movimiento que empieza y es dirigido por criollos, por estos criollos descontentos que buscan una mayor participación en el gobierno de su país, pero que no quieren romper del todo con el orden colonial. ¡Viva Fernando VII! ¿Qué quiere decir viva Fernando VII y muere el mal gobierno? Bueno, el mal gobierno local se está insurreccionando contra el gobierno virreinal. Lo que sí es muy seguro es que ningún testimonio dice con claridad que Hidalgo sonó la campana y dijo viva la independencia, eso claramente no. Genial idea de Hidalgo fue tomar el emblema de la Virgen de Guadalupe como el emblema que podía unificar a todos los campesinos, los indígenas que iban tras de él y llamarlos a un movimiento que era no solamente un movimiento de rebelión política, así podríamos decir, una cruzada más que una rebelión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los insurgentes están encabezados por un sacerdote que toma como estandarte una imagen religiosa, la de la Virgen de Guadalupe. Los realistas, por su parte, toman como bandera a la Virgen de los Remedios. La confrontación es inminente. Bienvenidos, señores. Bienvenidos a la causa. Enhorabuena. Tras el alzamiento en Dolores, los insurgentes comienzan a buscar apoyo para enfrentarse a la respuesta del poder virreinal. Allende empieza a organizar a la gente, pero es una serie de contingentes pequeños. Vamos. Muchos regresan a sus casas y van por sus machetes, van por sus asadones, porque van a ir a defender con el cura Hidalgo a la religión y van a ir a matar gachupines porque han entregado el reino a los franceses. Ese es el primer ejército de Hidalgo. Las decisiones que se toman para el avance propiamente en la campaña militar es en un acuerdo
de Allende, Aldama, Abasolo, Jiménez, todos ellos representantes de estas milicias provinciales. Pero jamás he detenido a pensar que esos pobres hijos ni siquiera entienden en sus cabezas. La presencia de Hidalgo siempre fue abrumadora en el sentido del liderazgo, del conocimiento, de la sensibilidad, de la permeabilidad que tenía. Creo que la personalidad de Allende, pues para Hidalgo fue un complemento y para Allende fue abrumadora. Si ya hay cierta fricción, realmente desde el 17 al día siguiente ya empieza a haber fricción entre los dos, porque uno la planeó y el otro está siendo el vocero y está dando las órdenes. Aún así, Allende, Hidalgo y Juan Aldama lograron ponerse de acuerdo para dirigir la insurrección. En el 16 de septiembre llegan a salir de Dolores 600 personas y se va engrosando hasta cuando llegan a, yo creo que a San Miguel ya son como 1,000 y pico. En absoluta libertad, Hidalgo empieza a otorgar grados militares y es así tan revelador el caso que estando ya propiamente en Celaya, él habla sobre que se dará el grado de coronel a todo aquel que se presente con 1,000 hombres y recibirán 3 pesos de salario diarios. La idea muy probablemente de Hidalgo fue la de abrir las prisiones. Entonces, de hecho, en adelante el movimiento tendrá como característica ir abriendo las prisiones. Entonces sí había muchos presos y criminales acompañando el movimiento y un movimiento con una gran xenofobia y un gran revanchismo. Hidalgo, en términos de estrategia, va a decidir ubicarse en una zona con una gran riqueza. ¿Y eso qué implica? Que en cada lugar donde Hidalgo va posicionando, se va haciendo de recursos. Esos recursos son entregados vía salario y el siguiente aliciente para que el salario se vea engrosado, pues va a ser permitir el saqueo abierto. Encabezadas por Hidalgo, las huestes insurgentes, como las llaman los realistas, crecen en número rápidamente. En pocos días, son más de 20,000 hombres que avanzan rumbo a la ciudad de Guanajuato. Es un pueblo caminando, no es un ejército propiamente dicho. Hay hombres, mujeres, un montón de gente, hasta chivos, carneros, animales que van junto con todos. ¡Listo! ¡Montar bayoneta! ¡Ya! Allende quiere organizar a las tropas. Hay unos poquitos oficiales de las milicias que medio los quieren organizar, pero el resto no lleva armas realmente. Lleva, por ejemplo, un machete, o lleva un cuchillo, otro lleva un palo, otro lleva una honda. ¡Preparar! ¡Ya! No es un ejército organizado. Es como un pueblo caminando, no es un ejército. Entonces no están entrenados y eso es muy difícil para una persona que tiene cierta formación militar como Allende, porque piensa que la indisciplina va a acabar con este grupo. Y de hecho, sí era muy complicado. En efecto, al frente de un vasto grupo de hombres, mujeres y niños sin entrenamiento ni organización, el sacerdote Miguel Hidalgo inicia la primera movilización en contra del poder virreinal de Nueva España. A finales de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo encabeza un ejército de más de 20,000 hombres, absolutamente improvisado. Se dirigen a la ciudad de Guanajuato. En el inicio, la principal exigencia del movimiento es que el virrey Francisco Javier Venegas permita la organización de una junta de americanos. Pero Hidalgo pronto suma otras reivindicaciones sociales a la petición original. Si uno lee las proclamas, pues están dentro de la tradición del autonomismo criollo. Cuando Hidalgo habla de crear un gobierno, de crear un congreso, abolición de la esclavitud, el acabar con los estancos, con las cuestiones económicas, ¿no?, de los monopolios y demás estatales.
Mientras los insurgentes avanzan hacia Guanajuato, se producen otros levantamientos en distintas regiones de la Nueva España. Es una insurgencia desperdigada, no controlada, no centralizada, digamos. Se hace insurgencia en Zacatecas, se hace insurgencia en Veracruz, se hace insurgencia en distintos lados. Una de las ciudades más ricas de la Nueva España es Guanajuato. Esta región es conocida por la actividad minera. Hidalgo está determinado a conseguir que los mineros se unan al movimiento insurgente. En Guanajuato hay pertrechos, avituallamientos, hay hierro, herreros. Podemos hacer nuestras propias armas. Pero usted está basando todo en su amistad con Reaño. ¿Y si Reaño le da la espalda? Los mineros que saben del uso de la pólvora, que saben del uso de los explosivos, va a ser el capital humano que se agregue al ejército insurgente. En la ciudad de Querétaro contamos con el apoyo de la gente, de los criollos y el ejército realista, cuyos oficiales criollos se sumarán a nuestro movimiento. Bueno, usted no entiende, Allende. No entiende lo que le estoy diciendo. Don Miguel, su cerrazón no conoce límites. Con el permiso de vuestra merced, me retiro. Señores, por favor. Su permiso. Allende cede y las fuerzas insurgentes avanzan finalmente rumbo a Guanajuato, donde gobierna el amigo de Hidalgo, el intendente Juan Antonio Riaño. Pero Riaño le ha dado la espalda a Hidalgo y decide amurallarse en la alhóndiga de Granaditas a la espera de la llegada de los insurgentes. Es mi deber proteger a los súbditos del rey. Solamente aquí estaremos a salvo. Hidalgo le escribe dos cartas a Riaño pidiéndole que entregue la ciudad para evitar un derramamiento de sangre. Una nueva carta de Hidalgo. En nombre de nuestra amistad, quiere que me convierta yo en un cobarde y rinda la plaza. No quiero recibir ni un comunicado más. El intendente Riaño no accedió a las ofertas de Miguel Hidalgo de entregar la ciudad. A pesar de que eran amigos, pues Riaño le contesta que hasta donde él tiene entendido, aquí el único general es el virrey de la Nueva España y que no reconoce a ningún otro. Entonces Hidalgo, con sus huestes ya consolidadas en número, obviamente decide pues atacar la alhóndiga de Granaditas por ser el punto neurálgico donde Riaño pues va a intentar sostener la plaza. Te da tristeza ver dos amigos que van a enfrentarse, ¿no? El 28 de septiembre de 1810, el ejército insurgente decide atacar Guanajuato. El intendente Juan Antonio Riaño se acuartela con unas 300 personas en la alhóndiga de Granaditas, un depósito de granos y el único lugar donde se podían defender. Hidalgo avanza, se derriba la puerta de la alhóndiga y entonces prácticamente el frente realista está totalmente vencido. Los insurgentes entran, además, con lo que da la fuerza social que hasta ese momento se ha sentido prácticamente rezagada de todas las prebendas que se han generado en estos años de la colonia. Y entonces, con esa furia de resentimiento, con esa furia social, hacen una toma de la alhóndiga de Granaditas brutal. Riaño se repliega y los imponderables de nueva cuenta de la guerra hacen que Riaño, antes de ingresar a la alhóndiga de Granaditas, una bala le penetre por el ojo izquierdo y en ese momento cae fulminado. Y entran y sacan a la gente que se había refugiado y a muchos los sacrifican, casi a todos acuchillados, ¿no? Entonces es una masacre muy fea. No es nada heroico. Cuando los ejércitos de Hidalgo logran quemar la puerta de la alhóndiga y entran a la alhóndiga, hubo vía libre para matar mujeres, niños, e Hidalgo, Miguel Hidalgo, pues no puede hacer nada.
La masacre de Guanajuato da la sensación de que el ejército rebelde está fuera de control. Y el cura Miguel Hidalgo es señalado por sus contemporáneos y algunos escritores de la época como el principal instigador de esta violencia. Muchos que querían la independencia y apoyaban la insurrección se van a alejar. Ya no van a querer esos medios. No quieren matanzas, no quieren esos excesos de violencia. E Hidalgo insiste que si no les permiten eso a la masa de gente, pues los van a abandonar. Los insurgentes siguen avanzando hacia la Ciudad de México. En el trayecto, el número de simpatizantes que se unen a la causa aumenta día a día. En Guanajuato hubo 20,000. Ya para llegar a la Ciudad de México, antes de el Monte de las Cruces, hay 80,000 en armas. Nada ni nadie parece detener la marcha de los insurgentes. Las fuerzas realistas, apenas 2,000 soldados, salen a su encuentro para la batalla en el Monte de las Cruces. La Batalla de las Cruces se da a fines de octubre de 1810. Es un fuerte encontronazo entre dos ejércitos muy improvisados. El ejército realista, que está tratando de impedir el acceso de este contingente rebelde a la Ciudad de México, contra un enemigo muy nutrido. Al frente de las fuerzas realistas se encuentra un militar español, Torcuato Trujillo. El ejército insurgente logra vencer la resistencia realista y dejarla con apenas 50 hombres. Trujillo se ve obligado a retirarse del campo de batalla. Torcuato Trujillo, como testigo fiel del evento militar, visto en toda su magnitud, como fue la batalla del Monte de las Cruces, llevar noticias terribles a la ciudad capital de la Nueva España. Hablar que el ejército es descomunal. La aplastante victoria en el Monte de las Cruces trae consigo otro desacuerdo entre Hidalgo y Allende: avanzar sobre la Ciudad de México y tomar el poder, o replegarse. Este es el glorioso momento de tomar la ciudad capital. Con los 1,200 hombres con los que cuenta el general Trujillo, poco podrá ser contra nosotros. No sé, Allende, no sé. Calleja está observando con mucha claridad las posibilidades que habría de que el ejército insurgente tome la capital novohispana en un ejercicio de fuerza muy importante. Porque para ese momento el ejército de Hidalgo ya tiene una base integradora de 80,000 gentes. Pero por otra parte, las fuerzas insurgentes atraviesan por un periodo de deserciones producto de la improvisación, el desorden y la falta de disciplina militar. Estas circunstancias siembran más dudas en Hidalgo sobre la decisión de atacar la Ciudad de México. Puede ser un error no tomar la ciudad. Si ha tomado la Ciudad de México, quizá la guerra se termine ahí. Y al retirarse, cuando acababan de ganar en Monte de las Cruces, pues es el principio del fin, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista militar, hay diferencias. Espectadores que viven aletargados por el pulque. No existe ningún elemento para poder saber qué fue lo que inclinó la decisión de Hidalgo de retirarse. Se habla de que fue amenazada parte de su familia en caso de que tomara la ciudad. Se habla de muchas cosas. Allende entra en una contradicción terrible con el liderazgo de Hidalgo y entonces deciden que se van a dividir los frentes. Hidalgo pretende entender que la división de frentes hará que las plazas ya tomadas sean consolidadas por Allende y que Hidalgo vaya hacia la ruta de Valladolid y Guadalajara. Esa sería la visión. Pero de lo que partimos es que ya hay una división de mandos. Tras su retirada, la suerte de Hidalgo cambia para siempre. En camino hacia Guadalajara, tiene lugar la batalla de Aculco. Un desmoralizado ejército insurgente se enfrenta con las fuerzas realistas bajo el mando de Félix María Calleja y de Manuel Flon. En Aculco van a ser vencidos de una manera tremenda por Calleja y por Flon. Muchos apresados, entre ellos muchos sacerdotes que iban con las tropas, y los mandan presos a Querétaro.
Y ahí también ya empieza, diríamos, el inicio de una serie de derrotas, ¿no? 3 meses más tarde, la parte central de la Nueva España es ya escenario de guerra civil. En muchas ocasiones, miembros de una misma familia terminan combatiendo en bandos opuestos. La insurgencia enfrenta su momento de mayor debilidad. Sus principales dirigentes están divididos ideológica y geográficamente. En su camino hacia Guadalajara, Hidalgo continúa con una campaña de violencia desmedida. En Guadalajara, los insurgentes, ya debilitados, vuelven a enfrentar las fuerzas realistas en la batalla de Puente de Calderón. Para cuando Hidalgo está en Guadalajara y que ya tiene el asedio de Calleja y lo tiene encima, Hidalgo ya está prácticamente derrotado. No va a haber capacidad de recuperación. Guadalajara es el principio quizá del fin, en donde se hace llamar Alteza Serenísima, donde se engolosina con el poder, se rodea de gente que lo complace y digamos es ahí el momento más triste de Hidalgo. Y tras esto, bueno, viene la debacle de la derrota de Puente Calderón. El 7 de enero de 1811, en la batalla de Puente de Calderón, en Guadalajara, las tropas realistas al mando de Félix María Calleja derrotan y sellan la suerte del ejército insurgente. Hidalgo y Allende, acompañados por sus hombres más fieles, huyen en desbandada. Lo que no imaginan es que un ex insurgente, el capitán Ignacio Elizondo, los ha traicionado y se ha puesto de acuerdo con las autoridades realistas de Monclova para capturarlos. General. Allende es el primero en caer. ¡Hijo! ¡Silencio! Allende intenta defenderse y lo matan ahí de un balazo al hijo de 21 años. Quieto ahí. ¡Maldito traidor! Horas más tarde, Hidalgo y su caravana también caen en la trampa. ¡Oh! ¡Enhorabuena! ¿Qué tal? ¡Rápido, atacan los caballos! ¡Suélteme! ¡Suéltame! Total, que se los llevan a todos estos más de 800 a Monclova. Ahí les hacen juicio. Algunos los fusilan, a otros los mandan a prisión, ya sea al Caribe, o a las Islas Marianas, o a Filipinas, o a Ceuta. Es decir, los reparten. Así es como acaban muchos insurgentes. Los más importantes, no serán más de 30 y tantos, a los caudillos de veras más sobresalientes, los mandan a Chihuahua. Y empiezan los juicios más o menos como por el 7 de mayo, de todos. Allende es condenado al pelotón de fusilamiento. ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! En cuanto a Hidalgo, antes de ser enjuiciado, lo someten a un proceso eclesiástico en el cual se le excomulga como sacerdote. Apartamos de ti la facultad de celebrar la misa por tus delitos contra la fe, por tu apostasía de nuestra sagrada religión, por libertino, enemigo implacable del cristianismo y del Estado, por sedicioso, por revolucionario, por deísta, por ateísta, ser un reo de lesa majestad. Un mes después, Hidalgo es condenado a la pena de muerte. ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! Hidalgo, pues, en sus caracteres de líder, él asume que la responsabilidad total es la de él, de todas las acciones que se hayan realizado, los desaciertos, los conciertos, todo lo que se haya realizado es responsabilidad de él.
Siguiendo las costumbres de la época, los cuerpos de Hidalgo y Allende son decapitados como una manera de advertencia para el resto de la sociedad. Sus cabezas son expuestas públicamente. Pero esto no sería suficiente para evitar la larga y cruenta guerra civil entre insurgentes y realistas. Es una guerra civil que dura demasiado, 11 años. Es una guerra sin cuartel. No hay reconocimiento de los contendientes del uno al otro. Entonces, prisionero que cae, prisionero que es ejecutado. De los 6 millones que seríamos en la Nueva España entonces, murieron cerca de 1 millón. No por las balas, pero de hambre y de epidemias, falta de abasto. El movimiento insurgente de 1810 nació como una reacción de los criollos en contra de la dominación de una estructura de poder injusta y del dominio de los españoles. Este movimiento constituyó el germen de una compleja lucha que pasaría por distintas etapas, caudillos y objetivos, para culminar en 1821 con la independencia de la Nueva España, la cual no estaba en los planes de los primeros alzados, Hidalgo y Allende. Yo creo que cada uno de ellos jugó un papel. Lo que no debemos hacer, y eso más bien lo hemos hecho, y yo creo desde el siglo XIX en adelante, en crear héroes y villanos y decir, este es padre de la patria, este no. Ninguno es padre de la patria realmente, yo creo. Son personajes que dieron su vida por lo que creían y por tanto son merecedores, pues, de nuestro recuerdo, de nuestro respeto, porque sí murieron por su causa. Cada uno cumplió su papel. Hidalgo lo que hizo fue darle un golpe mortal a la monarquía en la América septentrional. O sea, de ese golpe, la monarquía ya no se iba a recuperar. De ese golpe, el virreinato ya no se iba a recuperar. Claro, Hidalgo estaba muy lejos de saber que las acciones que había comenzado con la insurgencia desembocarían en la creación de un país que ahora se llama México. No tenía idea que eso iba a pasar.